Y estamos de vuelta a otra cápsula más de Primera Plana en Televisión. Se puso la siguiente calientita. Estamos hablando sobre, bueno, estas consultas a mano alzada. Y estoy con mi padre, con don Emilio Moyer Bauzá. Bueno, lo que sucede con el señor Andrés Manuel López Obrador es que es muy indeciso, muy, muy cambiante. Quiere quedar bien con todos y está quedando mal con todos. Exactamente. No, o sea, quiere quedar bien con todos. Mira, y está quedando mal con todos. Hay un ejemplo que la semana pasada que se dio muy claro. Alfonso Romo, que miren, que de veras Alfonso Romo me da Alfonso pena. Romo, yo sé que tiene ganas de largarse, sí, del gabinete. Ya quiere irse. Marcelo Ebrard igual, Olga Sánchez Cordero también quiere irse. Bien. Y también sé por allá que Carlos Ursúa también quiere irse. Y la ¿cómo se llama? La de Semarnat. Algo así. Rocío Nale, es la de energía. Esa, también quiere irse. Mira, la semana pasada hubo algo muy claro. Hace unos días le bajó la calificación, la calificadora Fitch, a Pemex y convirtió sus bonos en basura. Le quitó el grado de inversión. Algo que podría pasar desafortunadamente a México en los próximos meses. ¿Eh? Y eso no es algo menor, es algo muy grave. Con la recomendación de que Pemex debe de dedicarse a vender petróleo. No hacer todo otras cosas. Todo hace Pemex menos vender petróleo. Sacar petróleo y vender petróleo. Eso es lo que debe hacer Pemex. No hacer otras cosas. Hacer. Esa es la recomendación de las calificadoras. La semana pasada, dice Alfonso Romo en una entrevista, necesitamos a la iniciativa privada nacional y extranjera para sacar este país adelante. Necesitamos inversión, necesitamos dinero, necesitamos... Me parece excelente. Necesitamos a la iniciativa privada que invierte en Pemex. Y al otro día, literal, al otro día, se cancelaron estas farmhouse o estas sociedades, las farm outs que le llaman, la búsqueda de sociedades con empresas extranjeras para extraer el petróleo. Pero no, él quiere que sea México único. Nada más. Cuando ni Cuba, que es un país comunista, opera así. Cuba tiene asociaciones con empresas chinas, con empresas rusas, con empresas españolas, con empresas francesas, con empresas italianas. Vuelvo a insistir, Emilio. El problema de Andrés Manuel López Obrador es muy claro. No fue a la escuela, no se preparó, no está preparado para ser presidente. Más allá de eso, lo que dices, hay una cosa muy clara. Los mercados no toman en cuenta lo que digas, sino lo que haces. Alfonso Romo podrá decir lo que quieras, Marcelo Ebrard podrá decir lo que quieras en el mundo, Carlos Ursúa podrá ir al G20 y decir maravillas de México ante los jefes de Estado, pero lo que van a ver son los hechos, y los hechos es que se está haciendo completamente lo contrario en México. Sí, porque el señor se quiere convertir en el único líder, en el único mandamás, en el único que mande, el único que reciba órdenes, el único que dé órdenes. Eso es lo que va a buscar. Que reciba órdenes, pues nada más de Trump. Bueno, no sé, seguramente que sí. ¿Por qué? Seguramente que sí las va a recibir de él. Pero te voy a decir una cosa, Emilio. Está muy mal México. En manos de un presidente como este. Y esa desconexión porque quiere, de la realidad que tiene. Quiere acabar con el IFE, quiere acabar con todo lo que está alrededor. Que porque ese dinero no se debe de gastar. ¿Qué, bueno, ahorro? ¿En qué carajo se va a gastar? ¿Qué es ahorro? A ver, ¿qué es ahorro? ¿A qué le llama ahorro? Ver el dinero amontonado en chequeras, en bancos, y que no se mueva. Eso no es ahorro. Eso no es ahorro. Perdóneme, señor presidente, pero eso no es ahorro. Eso es criminal. Eso es criminal. Porque dejar a gente sin trabajo, dejar a gente sin comer, no repartir. Sin tratamientos médicos. Sin tratamientos médicos. No, hombre, por favor, ¿qué le está pasando a usted? Mire, por favor, ojalá se enfermara usted fuera. ¿Qué pasó? Permíteme, se enfermara y fuera usted al Seguro Social. Fuera usted al Seguro Social a pedir una aspirina. ¿Y sabe qué? Se le iban a negar porque no las tienen. Es muy probable. Bueno, vamos a otra cápsula. Buen punto, ¿eh? Esto es Primera Plana Televisión. Nos vemos la próxima. En un momento regresamos.